Es que, ¿en qué fecha naciste? El 8 de marzo de 1928. Allí era mujer trabajadora. ¿Y cuántos años tenías cuando empezó la guerra civil? 9. 9 años. ¿Y cuántos hermanos erais? 5. ¿Qué recuerdas sobre la guerra civil? Pues que fuimos escapándonos a Donosti y allí estuvimos 21 días. Y claro, venga a bombardear y todo, pero nos libramos. Solíamos ir, como éramos niñas, pues solíamos ir a ver los barcos que venían al puerto. Y claro, nos mandaban a casa, pero así. Pero nosotras íbamos a ver las que llevaban en los barcos a Italia, a Alemania y por ahí, a refugiados que les llevaban, y chavalas y todo esto. Pero nosotras, pues allí a mirar. Y si se descuidan un poco mis padres, pues nada, nos hubiesen cogido y nos hubiesen llevado también, porque llevaban a todas las que podían. ¿A todas las mujeres o niños? Niñas, niñas, éramos niñas. Con 9 años, 8 o 9 años, pues éramos niños. Y de allí ya estuvimos 21 días y ya cuando entraron los requetés aquí en Ordizia, y ya bueno, nos vinimos a casa. Cuando llegamos, nos habían quitado de la tienda todo lo que podían. Yo tenía en aquellos tiempos 32 pesetas, era mucho dinero. Y yo tenía ahorrando para fiestas y así. Y me las habían quitado también. Entraron los requetes por el portal, como estaba la tienda, y como teníamos la tienda y el piso, y luego nos entraron por el portal, y yo tenía las 32 pesetas metidas debajo de unas botes, y me las llevaron también. Cuando vinimos de San Sebastián, pues ya no tenía ni dinero ni nada. Y luego pues estuvimos allí. Luego, después, ya... ¿Qué otra pregunta me vas a hacer? ¿Cómo era Ordizia en ese periodo? Pues yo creo que era, claro, estaba esto, la Caudaneta y todo esto. Yo nací en la calle Euskal Herria. Pero luego vinimos, con 3 años yo vinimos a la calle Urdaneta, pero estaba todo muy parecido. Parecido. Sí. Vale. ¿Qué te enseñaban en la escuela? A cantar el cara al sol, eso sobre todo. Teníamos que ponernos con las manos arriba así y cantar el cara al sol. Y si no cantabas el cara al sol, pues te castigaban con hacer cosas. Entonces, pues claro. Yo era un poco analfabeta y era un poco... no era de las listas. Y tuvo que mi madre llevarme 4 meses, anduve en una particular para poder aprender a multiplicar y a dividir. Porque sumar y restar ya sabía, pero lo demás no sabía nada. Así es que me tuvieron que llevar a una particular. Y no sé, entonces cuánto pagábamos, muy poco, por la particular, 9 pesetas, no es que al mes. Pero en aquellos tiempos era mucho dinero. Aquellos tiempos. ¿Y qué más? ¿De qué manera viviste el fusilamiento de tu padre y de tu hermano? ¿Cómo te enteraste? Primeramente fusilaron a mi padre, le cogieron aquí porque se dedicaba con el carro y el burro al transporte, a traer la mercancía de la estación a las tiendas y todo eso. Y le detuvieron y le llevaron a Pamplona. Y mis hermanos, claro, uno estaba en la mili, al que mataron luego, estaba en la mili y el otro estaba en la guerra. Y le llevaron a Pamplona y del fuerte de Guadalupe, me parece que era, de allí les bajaron y en Echarri le mataron. Pero por envidia, esto era por envidia, no era por política, porque jamás, en mi casa jamás hubo política. Porque mi padre, como se dedicaba con el carro y el burro al transporte, cuando había votos solía decir que él no votaba a nadie, porque él vivía de todos, y no, pero no le sirvió de nada. Ya. ¿Y cómo te enteraste de eso? ¿Cómo nos enteramos? Pues había un pastelero aquí, que es donde enfrente de la farmacia de Jauregui había una pastelería, y aquel era, pues claro, era raquete, era esto, y era pues mayor, y había 2 mujeres en la tienda, y entró un tío de Arguiñano y dijo, hemos matado a un hijo del pueblo. Eso, lo de mi hermano. Y dice, mamá, ¿cómo? ¿Pero quién? Y dice, pues a un tal Fausto Redondo.
¿Cómo? Y el alcalde se echó las manos a la cabeza y se echó a llorar. El mejor chaval, porque era pintor de letreros y no les cobraba, le daban propina que sacaba más que si les cobraba. Entonces, pues claro, las mujeres que estaban allí nos contaron luego que cómo se había echado a llorar el alcalde, porque como era vísperas de fiestas, les había pintado los letreros y no les cobraba, pero sacaba más que si les cobraba. Y estaba en la mili entonces, en Burgos, mi hermano, y ya pues luego, cuando esto le llevaron de Burgos, le llevaron, pero tampoco no estuvo en la guerra. El mayor sí, el tío Isidro sí estuvo en la guerra, pero ese no, al que mataron no. Solía estar pintando los camiones y así, no... ¿Y por qué o cómo? Pues nada, porque era de Villafranca, entonces era Villafranca, entonces no era Ordizia, entonces era Villafranca de Oria, y como era de Villafranca, pues venían unos de Zaldivia y de por ahí, venían ese, mira, redondo de Villafranca. Y un tío de Arguiñano dijo, dice, ¿cómo que redondo? Venga, cuatro tiros. Y estando esperándoles a los requetes que iban a buscarle, pues le pegaron cuatro tiros y allí le mataron, eso a mi hermano. Vale. ¿Cómo os trataba la iglesia en la guerra civil? Pues había un cura que subía al púlpito y solía decir que había que matar a todos los rojos, en los sermones. Entonces mi madre solía ir a misa, claro, porque iba a misa. Sí, y había otro cura que le dijo, señora Felipa, no venga usted, yo pediré por esto y usted pida en casa por ellos. Pero me doy cuenta de que esto no es para oír una mujer que le han matado al marido y a un hijo y tener que oír en el púlpito a un cura decir que le habían matado que había que matar a todos los rojos. Además, si no eran rojos, ni mucho menos, no tenían ningún ideal. No es como si dices es republicano o es carlista, no era nada. Lo único que es, pues que eran las envidias que había. ¿Y llegaste a ser militante de algún partido, sindicato, etcétera, etcétera, etcétera? No fui en nada. Me hicieron ir a comer a una tía de la Lloyes, me hizo ir a comer a la Falange, solían decir, arriba del bar Martínez. Ahí había una sociedad y daban de comer, o sea, eran falanges. Y eso, mi madre, pues que no. Y aquella, como había mucho hambre, dijo, no, la niña tiene que venir a comer allí. Y nos hacían cantar el Cara al Sol antes de la comida. Pero yo y otro chaval que también habían matado al padre, los dos así. Y nos dejaban sin postre, porque no levantábamos la mano, no poníamos así la mano. Y nos dejaban sin postre, pero ellas ya comprendían que... Y eso que éramos pues unos chavales, que con 9 y 10 años, pues que... Y todo eso, ¿qué más? En 1937, cuando bombardearon Guernica, ¿qué noticia te llegó? No, de entonces no. De Guernica no. Claro, que habían bombardeado, que habían esto, pero como teníamos bastante con lo de aquí, pues ya no teníamos que preocuparnos lo de Guernica. Sí, allí estaba al hermano este que mataron, Fausto. Tenía la novia que era de Bilbao y estaba en Guernica, pero escaparon a Bilbao. De Guernica escaparon a Bilbao y nosotros la preocupación era pues si le había pasado algo a ella también, pero no le pasó nada. ¿Qué sentiste cuando Franco vino y pasó por delante? ¿Rabia? ¿Ira? Hombre, había que salir a esperarle porque venían en el tren, venía Franco a Bilbao, San Sebastián. Hay un hotel que tenían arriba de Poligueldo, por ahí. Sí. Y nosotros, pues claro, nos hacían ir a la estación porque pasaba Franco y había que levantar la mano. Entonces nosotras, yo me cogí y me ponía así y claro, te castigaban, pero yo nunca jamás levantaba la mano. No había visto, pero no. No, aquello lo tenías metido en el corazón, lo que te estaba pasando, lo que te habían hecho. Y eso, pero Franco, bueno, todos los años se venía a veranear a San Sebastián. ¿Tus padres o hermanos qué te decían o te daban explicaciones de lo que estaba pasando? No, porque yo entonces tenía 9 años y
o sea que, ¿cómo me iban a decir si fue reciente empezar la guerra? El julio, y en diciembre le mataron a mi padre. Eso es el 4 de diciembre, le mataron a mi padre, pues nada, le llevaron... Aquí había uno que tenía el mismo negocio que nosotros, que tenía de cacharros, entonces vendíamos cacharros. Y era carlista. Y no sabemos qué denuncia le pondría, que le llevaron a Beasain, y de Beasain le llevaron a Pamplona. Y en Echarri le bajaron a los 20 días, o así, le bajaron a Echarri, y en Echarri le mataron. Eso a mi padre. Pero de política jamás anduvieron nada. Con nada. ¿A tu hermano? A mi hermano, pues eso, estaba en la mili y le llevaron a... O sea, fueron escapando, pero él no estuvo, él, porque el mayor sí, el tío Isidro sí, estuvo en la guerra. Pero este no, es al que mataron. Pero este se fueron a Gijón, porque este les pintaba los camiones y así, sí, pero en la guerra no. Y se fueron a Gijón, y en Gijón, estando en Gijón, en un esto que les dijeron que venían los de Villafranca y de Zaldivia y esto, pues estaba esperándoles a que llegaría. Y llegó un tío de Arriñano y dijo, ¿cómo? Claro, dijo, oye, mira, Fausto Redondo. Dice, ¿cómo? Dice, venga, cuatro tiros. Y allí, cuando estaba en la esquina de Gijón, le dieron eso y le mataron. Sí. Y luego, este Arriñano, este tío de Arriñano, solía venir porque era vecino de La Chona. Y eran vecinos ahí en el paso nivel del Arcado, de Beasain. Bueno, Beasain, que ya se va para Arcano. Entonces, claro, como eran vecinos, pues estábamos igual hablando, éramos novios nosotros y estábamos hablando igual, y se arrimaba ese, y yo, como ya me había enterado que ese era el que había mandado matarle, yo me cogí y me marchaba. Entonces él se conoce que se dio cuenta que ya sabíamos, y cogió y se tiró al tren aquí, aquí en Nordicia. Yo ese día estaba de boda, además, que dije, bueno, qué disgusto, qué día me pasé. Me pasé en grande. Cuando me dijeron, pues oye, que Arriñano se ha tirado al tren, pero no se tiró en Beasain, vino y se tiró ahí. Yo estaba en la peluquería porque iba de boda ese día. Y jolín, es menuda... ¿Y qué es cuando esto? Tú quedabas con algún chico o así, que... Ah, pues ¿qué bueno situación era? Pues no, yo con el Machona empecé con 15 años. Empezamos así a coquetear, a que se venían... No, a Villafranca no se podía venir a bailar porque no querían bailar con las pobres. Pero aquí eran ricos, los de farmacia, los de cuesta, los otros, todos eran ricos. Y nosotros nos íbamos a bailar a Beasain, porque en Beasain les teníamos así a todos los chavales. Y ya allí nos conocimos, La Chona y yo, y así hablando me dice, yo soy Falange. ¿Eh? Y le digo, ¿qué me dices? Y me dice que sí. Y se ve que debí de cambiar hasta de color, y me dice, calla, tonta. Dice, si le han matado a mi padre, o sea que también le habían matado al padre de él. Yo no sabía, porque él era casetero de ahí en la carretera del Arcado. Y me digo, pues también a tu padre. Y digo, a mi padre también. Así es que nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Nos juntamos los dos, que ya no nos separamos. Y ya, pues nada, y luego pues él iba, fue boxeador, y solía ir a entrenarse a... En Beasain había, pues, como un esto de los nacional, bueno, nacionalistas, de carlistas y falangistas. Hay un edificio que ahora hay una tienda de zapatos. Y él, pues, como esto, quería buscar quién le había denunciado a su padre. Y solía ir, como él estaba haciendo para boxeador, iba allí para, como que iba a entrenarse, pero iba a buscar, y ya buscó quién era el que la había denunciado a su padre. Ya cuando ya vio aquello, dijo, ya me he quedado tranquila, ya, tranquilo, ese quién era. Y era pues uno mismo de Beasain también. Así es que nos juntamos. ¿Y qué situación era? ¿Tú podías ir con tu novio, con tu amigo por la calle o...? Hombre, no podías ir tan fácil, ni agarrarte del brazo tampoco, ¿eh? Ojo, y para darte un beso un año tenías que estar. ¡Jolín! Pero tu Chona me dijo, oye, no pensarás que voy a estar otro año para darte un beso, ¿no? O sea que fíjate tú qué andanzas hemos andado. Joder. Sí. Es que esa malla del gobierno vasco. Cuando se fundó el gobierno vasco y cuando los del PNV montaron los batallones, ¿ya recuerdas algo? No, porque...
entonces no te metieses, sobre todo a nosotros que nos había pasado lo que nos había pasado, pues no tenías ganas de eso, ibas a misa y hasta los curas te decían que había que matar a los rojos, ¿qué tal? Y ¿cuáles son los curas? Un cura que había, ¿eh? Aquel decía que había que matar a todos los rojos. Claro, otro cura le dijo a mi madre, señora Felipa, no venga usted porque ya pediremos por ellos, porque se me hace, otro de los curas decía, se me hace violento que tenga que escuchar esto desde el púlpito, porque entonces subían al púlpito a echar los sermones. Pero era una cosa de impresión lo que había. Nadie se lo puede creer más que lo que hemos pasado. ¿Y vuestra familia era muy religiosa? Claro, hasta que empezó la guerra sí, pero luego ya se fue dejando la cosa a un lado. ¿Qué más? No sé. La tienda de, porque ya vivíamos, yo nací en la calle Euskal Herria y teníamos ahí la tienda. Pero... ¿Cómo andabais de comida? ¿Andabais bien? No, yo tuve que... Una tía de la Yoyes me hizo ir a la Falange, que era entonces, a comer. Mi madre no quería, porque claro, bastante dolor tenía para encima ir a comer a esto. Y aquella me dijo, la niña va a venir, claro, yo tenía 9 años, la niña va a venir a comer allí. Y íbamos, otro chaval también iba unos 30. ¿En la escuela de los profesores y así qué te decían? Pues había una profesora, bueno, una esta, que una profesora que aquella pues le daba pena porque sabía lo que estábamos pasando, lo que nos habían hecho, y aquella, bueno, me tenían en palmitas. Me cuidaban como, pero a escondidas de los demás. Pero siempre nos daban igual de postre, nos daban aparte, escondidos, para que no se enterarían los otros, porque claro, a nosotras por no levantar la mano para cantar el Cara al Sol nos dejaban sin postre, pero luego nos lo daban por detrás para que no se enterarían de que nos habían dado. ¿Y os solían castigar y así cuando, no sé, cuando faltabais o no sé? Cuando no cantábamos, sí. Pues ya te digo que sin postre nos dejaban. ¿Y aparte en la escuela y así? Ah, y en la escuela yo anduve en las nacionales, pero las de las Carmelitas vivían, tenían ahí la plazuela, el colegio, y yo andaba en las nacionales, ahí donde está Correos ahora. Bueno, entonces eran las escuelas. Y entonces, pues claro, las de las Carmelitas bajaban y nos llamaban Roja, o sea, me llamaban Roja, y yo a casa llorando porque me llamaban Roja, y bueno, porque la habían matado a mi padre y a mi hermano, y Roja. Y jamás, porque en política en mi casa jamás hubo política, pero era envidias todo. Todo envidia en negocio. Mi padre se dedicaba con el carro y el burro al transporte. Mira tú que iban, muchas veces iba a llevar género de las fábricas. No tiene cola porque se la ha comido la Tomasona. Y yo llorando a casa, todos los días, llorando a casa. Mi madre, la pobre, sufrió. Que bueno, que luego encima yo no vi morir de muerte natural más que a mi marido, el primero. Porque luego a mi madre la mató una moto. Ahí en la esquina del Aldasoro, estaba en la acera para cruzar la carretera, pero estaba en la acera todavía, y venía un chaval de Legorreta que había comprado una moto, una Vespa, entonces nuevas, habían empezado las Vespas, y se cogió, le dio un empujón y le tiró a mi madre, que estaba en la acera esperando para pasar, y le tiró, le dio en la cabeza y la mató. Así es que... Cuando estaba entonces, pues para nacer, mi padre. Estoy sin ella. ¿Y ahora cuántos hermanos sois? Ahora somos mi hermana y yo, las dos solas. ¿Cómo era la prensa, los periódicos así en esos tiempos? ¿Ya comprabas yo, así? No, yo me acuerdo muy poco. Había La Unidad, había un periódico que era La Unidad, y La Voz de España. Pero yo de eso, claro, con 9 años, ¿qué te vas a acordar de lo que es? Ahora, La Unidad, sí, el que lo vende es un calamidad, solíamos decir. El Diario Vasco, el que me da más asco. Ah, es una cosa de crías que disfrutábamos, pues, sacándoles... ¿Las amigas qué ideología tenían? Pues había de todo.
Porque claro, igual éramos 6 o 8 amigas y unas pues tiraban para los requetés y otras pues para los falangistas. Y las demás, pues nada, nos daba lo mismo soquearre, lo mismo. No hacíamos caso de... Porque si decías que eras, vamos a decir, rojas, aunque mi padre la habían matado, eso jamás hubo política en mi casa, jamás. Pues parece que si decías cualquier cosa ya... Pero había algunas amigas que a cantar a la Falange, hijo. Y a mí, ya te digo, una tía de la Yoyen me llevó a comer a la... ¿Las que eran las españolas como te llevabas? Pues nada, no, esto porque éramos crías, entonces también, y no había esa cosa de... No sé, era muy poco comunicativas, porque nadie quería hablar de eso. La única que hablaba era yo, que era la que me faltaba, lo que me faltaba. Y yo, pues eso, vino un tío de Arguiñano, vino a... Desde, bueno, en el 36, cuando, cuando la guerra civil se notó mucho, desde la República a la guerra civil. Claro, yo era muy cría. Nosotros de aquí tuvimos que marchar a San Sebastián, que teníamos unos amigos que tenían piso en San Sebastián y ellos venían solo en verano. Y a mí me llevaban a pasar 8 días o esto con ellos y teníamos las llaves del piso, en la calle Usandizaga. Y como teníamos las llaves del piso, enseguida nos llamaron que no nos moveríamos de la casa, claro, por, de miedo de que igual no sabías que esto. Íbamos todos los días, íbamos a ver cómo bombardeaban. O sea, la ría esa que hay del Urumea, es eso, ¿no? Pregunta, ¿eh? Cuando se murió Franco, ¿tú te alegraste? Sí, además ese día estaba de boda. Y no te puedes hacer idea. ¿Cómo os trataba la Guardia Civil? Pues mira. Nosotros teníamos unos amigos que eran guardias civiles. Tenían, donde está ahora, creo que está, sigue ahí, el cuartel arriba sí. De Agarre. Y solían venir a comprar a la tienda. Y teníamos que llevarles al cuartel. Y nos trataban, bueno, aquellos eran, porque ellos ya sabían toda nuestra historia y todo eso, pero aunque eran guardias civiles, ellos vivían de lo que era, de eso que era, pero no era que se metían con nadie, no, no. Entonces era... No, la de la Guardia Civil no, no tenemos queja. De los de aquí sí, de carlistas de aquí del pueblo sí. Había muchos. Había este que tiene en la tienda de Pías, ahí en donde... El bar. No, el bar no. Una tienda que hay según la iglesia, más abajo, que venden... herramientas y eso. Sí, cazuelas y así. Sí. El de allí era el que le denunció a uno de allí, que ya murió también. Le denunció a mi padre. Era el que nos denunció a todos. Bueno, le denunció porque como entonces vendíamos también, en vez de fruta, vendían cacharros mis padres y andaban de feria en feria. Y ya obligaban a gente a ir a la guerra, a luchar por Franco igual. Hombre, claro, es que les obligaban porque, bueno, sobre todo, pues, mis hermanos como estaban en la mili, pues, a la fuerza, pero aun y todo, pues, les obligaban, les cogían y tenían que ir. Quiera o no quiera, tenían que ir. Si no, ¿qué les hacían? No, llevarles a la fuerza. Es que no se podía, no, es igual que si ahora viene cualquier cosa y les dicen a estos, venga, vosotros para allí, venga, y no pueden decir que no voy, no, les llevan y... ¿Y cómo mataron a tu padre? ¿Eh? ¿A tu padre cómo lo mataron? ¿Cómo le mataron? Sí. Pues en Echarri, lo mataron, le bajaron del Pamplona, o sea, aquí le detuvieron. Iba se dedicaba con el carro y el burro al transporte, no como ahora con camiones, al transporte. Muchas veces igual hasta Tolosa iba a llevar esto y a las fábricas y así. Y claro, cuando esto vino unos requetés y le dijeron, Benito, tenemos que detenerle. ¿A mí? ¿Por qué? Tenía 53 años. En aquellos tiempos era mayor. Y dice, ¿a mí? ¿Pero por qué? Dice, tenemos esta orden de detenerle. Y dice, bueno, pero ¿podré llevar el carro y el burro a la cuadra, no? Y dice, sí, sí, le llevaron y subió a casa, porque se subía donde estaba la tienda, teníamos ahí la tienda, subió por el portal, se subía, había unas escaleras, y le dijo a mi madre,
oye, que me llevan detenido, pero será algún error o algo, porque yo, dice, ya te llamaré, o sea, y le trajeron aquí, estuvo, no sé si 4 horas o así en el ayuntamiento de aquí, y de aquí le llevaron a Biasain. En Biasain le tuvieron, no sé si 2 días, detrás de la plaza de esa que hay abajo, detrás había como un asesor y allí le tuvieron, y luego de allí a Pamplona, a esto. Y de Pamplona estuvo, pues no sé, ya te digo, el 4 de diciembre le mataron, le bajaron por Echarri Aranat, y en Echarri Aranat le mataron. ¿Y tú cómo te enteraste de eso? ¿Cómo nos enteramos? Pues ¿cómo nos enteramos? Espérate. A mi madre, que le llamó el alcalde, el pastelero, dijo de que como había alguna novedad, que por si acaso, que tal, que cual, porque claro, como era el alcalde, pues le notificaban a él todas las noticias, como cuando lo de mi hermano.